Tras 228 días, la congresista Digna Calle se dignó a regresar al Perú. Desde el 20 de enero estuvo viviendo el sueño americano en Estados Unidos y se olvidó de cumplir con sus funciones como parlamentaria. Sin licencia y ya estando en nuestro territorio, se esperaba que la telecongresista por fin se dignara a trabajar en el Pleno. Así nos lo indicaron sus asesores y así lo tenían entendido la bancada de Podemos. Como le pregunté al vocero y me dijo que parece que hoy día viene. Pero yo creo que sí viene, hoy día ese sería su primer pleno, ¿no? Así que esperemos que esté ahí. Tiene que venir, porque hoy día tenemos pleno ordinario. Y es obligación. Esperemos que se reintegre y se regularice, ¿no? Lo importante es que se regularice. Pero Digna no entró al pleno. Peor aún, mantuvo su escaño vacío durante toda esta sesión, en la que le llegaban documentos para que revise y trabaje. Pese a que está en Lima, siguió trabajando desde su casa y hasta parece que otro le hacía su tarea. ¿Como parlamentaria usted no lo cuestiona? Por supuesto, ahorita mismo me está fastidiando y le estoy diciendo, me fastidia de que ella no haya venido por ser el primer pleno. Para mí, es mi opinión, que tal vez no lo comparta ella, pero para mí debió haber venido, dar la cara. Calle no dio la cara, pero sí marcaba. Desde las 10 de la mañana marcó su asistencia y luego, a las 10:56, votó en contra de que la presidenta Boluarte viaje a Estados Unidos, un tema aprobado por mayoría. Tras votar a favor de admitir la moción para que se investigue a la Junta Nacional de Justicia, desapareció. Y eso fue lo único que hizo en esta sesión. No votó ni hizo nada más. Y ello no parece incomodar siquiera al líder de su partido, José Luna. Con todo respeto, ese es el tema más importante en este momento. Para nosotros. Sin más que decir, Luna acusó a la prensa de su ausencia. No estamos haciendo ninguna cortina de humo. Simplemente no tiene la cortina de humo. Bueno, usted tiene una telecongresista que no viene a trabajar, congresista. Debería cortina de humo. ¿Y usted tiene una congresista que no trabaja? ¿Qué le parece? Mientras Luna usaba su celular, quizás exigiendo explicaciones, por unos momentos, Calle prendió su cámara. Y no apareció ella, sino ¿quién? Su esposo, el regidor y excongresista Aarón Espinosa, que estaba al tanto del trabajo que le corresponde a la parlamentaria. Consultamos al regidor Espinosa por lo ocurrido, pero evitó dar explicaciones. Estoy en la clínica, luego conversamos. Señor Espinosa, solamente es para preguntarle respecto a su aparición en el pleno, usando el celular de la congresista. Ya es el colmo. Además de que no sabemos para qué la congresista fue a Estados Unidos por casi todo el año y no cumpla con todas sus funciones parlamentarias, ahora pareciera que su esposo le hace su trabajo y hasta votara por ella. Correspondería que ella venga, ¿no?, a ejercer su, su ejercicio legislativo que es en el pleno. ¿Se complica su situación, cree usted? Bueno, pareciera, ¿no? Pero vamos a dejar toda presunción de inocencia y todo lo que corresponde a la defensa vamos a hacer a través de la Comisión de Ética. Esta semipresidencialidad que sinceramente le hace daño incluso al debate político. Que ni siquiera sabemos cómo están votando, qué están haciendo, no es cierto, y que debería haber la presencialidad. Por su labor telecongresal, Calle afronta dos denuncias constitucionales y este nuevo hecho podría complicar su situación ante la Comisión de Ética. No puedo adelantar posición al respecto, me parece un tema gravísimo que el esposo esté involucrado o haga el trabajo que tiene que hacer la congresista, ¿no? Teniendo en cuenta más aún que él es un ex congresista también. De este lunes al otro, el tema se va a ver, se va a votar para iniciar el proceso de indagación y obviamente este tema que acaban de mostrarme se va a valorar, por supuesto. Hoy el Pleno aprobó otros temas relevantes, como la interpelación del ministro de Defensa, Jorge Chávez, y la investigación en la Junta Nacional de Justicia. Ambos son puntos que Digna Calle no votó. Pese a estar en Lima, Digna Calle sigue siendo una congresista ausente, a la que no le parece importar su labor de representación.